El sonido de la calle. Pero, sí, aparte pinche marca ahí anda más farandulero, güey. Sí, 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 güey. Le va a quitar la chamba al perro Bermúdez. Ahí la lleva ya, el pinche Marque, ahí la lleva. Ahí va, ahí no, va muy bien. Un saludo al pinche Barbón. Saludos al pinche Marc. Sí. Saludos al Marque. Oye, Chatón, ¿y qué pedo? ¿Sí te has checado la... ¿Cómo se llama? ¿El Liga? ¿O cómo se llama? Que se ponen a jugar FIFA, güey, los jugadores. Ah, sí, güey. Pues ahí lo poco que alcanzo a ver en el Twitter y esas madres, güey, por las redes sociales. Pero como yo, la neta, no soy tan fan, güey, del FIFA y ese pedo. Nunca me gustó tanto. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, sí en el Play, pues sí juego, güey, pero pues le hago a la mamada. Me gustan mucho los juegos de historia, güey. El pinche Resident Evil lo he jugado un chingo de veces, güey, en todas sus versiones. Ahorita estoy jugando, arre. De hecho, el no sé ni qué versión es, güey, pero ya terminé como el modo normal. Estoy jugando en modo manicomio y es un cagadero. Ah, no mames. Sí, güey. O sea, entonces te late el Call of Duty y eso es como de... De guerra. De disparar, ajá, o de que son, sí, multiplayer. Antes, de matar cabrones. Antes más, güey. Fíjate que antes cuando vivía solo ahí en Guanatos jugaba un chingo Call of Duty, era muy fan de ese pedo, sobre todo ese juego. Machín, de hecho, no sé si un día vieron ahí mi camioneta, que ahí la hice toda así como modificada de Call of Duty. Ajá, sí, cierto, güey. Era muy fan, güey, era muy fan de ese juego, pero ya después le fui perdiendo el, como todo, ¿no? De pronto ya te va rebasando la tecnología y todo este pinche tema de jugar en línea y eso, ya jugaba, entraba y me mataban en putiza, güey, acá esos pinches gamers que son la verga y... Sí, yo jugaba, entraba cada semana y me metía ahí yo a querer, nada, güey, me mataban en putiza y ya dije, no, pues ya mejor voy a jugar mis juegos de historia. pero, por ejemplo, ¿qué otro juego de historia dices, güey? Como, o sea, de historia, mira, te refieres como de pasar, o sea, que tenga una historia que vas... Sí, pues de misiones, güey, es el Spider-Man que está bien chingón ahorita, que salió el año pasado. Bueno, ah, no, ¿sí? Hace 2 años. ¿Sí está perro? El Grand Theft Auto. Grand Theft Auto también, de hecho ahí los tengo, fui el otro día a comprar, hay uno de Dragon Ball Z también, que está chingón, está medio lento, pero está bueno. Arre, arre. Dragon Ball X. Oye, yo de Resident Evil vi que salió el 3, que acaba de salir, ¿eso es el que estás jugando? A ver, déjame checar el pinche, la caja, güey. A huevo. Porque... Fíjate que los de Resident Evil, a mí, o sea, siempre los jugué y todo, pero nunca fui muy clavado de esos porque no me gusta, no me gusta como ver al mono, güey. Me gusta ver las manos, ¿sabes cómo? Como que eres tú, pero en tercera persona me friqueaba, güey. Como que no sé, güey. Y luego pinche juego maníaco, como que... No, a mí, yo era súper fan, güey. Yo era súper fan, güey, del Resident Evil, al grado que... Llegó un momento en que mis jefes no me dejaban jugar de noche porque me ponía bien locote, güey, o sea, tenía pesadillas. No, si es que si te, no mames, está bien cabrón, tío. Yo pasé el nivel normal, pues, estaba bien clavado, y ya ahorita estoy jugando el que es manicomio, güey. Ah, no mames, dale, güey. Y lo juegas en VR, en realidad virtual? ¿Se puede? No. Este no sé si se pueda, güey. Ahí decía, ¿no? Seguramente sí. Mira, PlayStation VR. ¿No es eso? Virtual Reality. Sí, güey. Güey, no, pues qué maníaco, güey. Te infartas, ¿no? Jugando esa madre. No, de hecho, cuando desbloqueas el nivel este, ahí te pone, güey, que si te mareas o tienes como taquicardia y esa madre, pues que dejes de jugar, que descanses y ese pedo. Ah, no mames. No, está bien culero. Sí, está bien culero, güey. Yo sabes cuál jugaba, que me clavé machín, el Doom. El Doom me latía y tenía uno así como, pues un Doom ahí que en su momento era el más nuevo. Pero de repente lo dejé de jugar porque me estresaba un chingo, güey. O sea, como que estar ahí, güey, y luego te sale la chingadera. Fíjate, sí, es que los de terror están muy cabrón, güey. Los que tienen así como tema
Porque, por ejemplo, este, güey, también es como de misiones, güey. Son las tres versiones, las primeras ah, tres sí, versiones. Sí, sí lo ubico, sí lo ubico. Y está perro, güey. Pero este se juega en tercera persona. El Resident Evil es primera persona. Ah, sí. Y es lo ver. Sí, güey. Uf, uf, lo voy a bajar. Este es el que te decía, güey. Sí, claro, sí los he visto, güey. Los he visto y fíjate, y a mí la neta sí me late Dragon Ball y todo ese pedo, pero los juegos de pelea no son mi... No son mi fuerte, güey. Como que nunca sí, me clavé no, mucho. Es lo que, no, aparte este, como tienes que ir... De que tienes que ir a un santuario a hablar con este güey para que te lleve a otro lado a organizarte una pinche pelea y la chingada y tú vas... O sea, vas pasando niveles, pero está muy, muy lento, güey. Órale. Sí está verga porque, pues... Sí, por los personajes. Tiene un chingo de misiones como alternas, güey, a la historia y... También, o sea, yo me meto ahí como a veces que me atoro, güey, en YouTube a checar los niveles. No, güey. Hay raza que neta hace todas, güey, al putazo, güey. O sea, no se brinca ni una pinche misión de esas alternas que es, no mames, que perseguir un pinche pájaro por no sé cuánto rato, güey. Hasta el Amaury es de esos, güey. Amaury es de esos, sí, güey. Hay un juego que se llama Red Redemption. Que él lo recomendó mucho. Y ese güey, por ejemplo, ese juego ha hecho todas las misiones, todo lo que se tenga que hacer. El güey se clavó y lo hizo todo, güey. Oye, es el que se trata de que tienes que matar un puma y no sé qué. Y sí, cosas así. Son vaqueros, güey. Es como el Grand Theft Auto, pero en vaquero. Arre, arre. Sí, negro, vaquero negro. Vaquero negro, yeah.